¡Arriba! Saliendo ya. Vamos ya rumbo a Pueblo Hidalgo, municipio de San Luis Acatlán, con el preciosísimo rancho Viento Negro. Saludos para la cámara que desnuda el garipeo ranchero del amigo Chaca. Ahí se quedó Gil. Esta vez no nos acompaña, nos manda solito. Mediante llegamos con bien saliendo ya. Destellos del sol, estamos cerca ya de Pueblo Hidalgo. Estamos en las partes altas, mucho corte. Aquí van los toros, Junior. ¿Cómo vamos? Casi llegando a Pueblo Hidalgo con el preciosísimo rancho Viento Negro del médico Gilberto Jiménez. Y va la gente del Viento Negro, pura raza. Agárrate, pelón, va a caer, güey. Ya está, ya me picamos en frente del río, ya.
campanas anuncian nuestra llegada. Llegando a Pueblo Hidalgo. Estamos entrando a la ciudad. Pueblo Hidalgo, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. ¡Dale! Llegando al corral de toros y efectivamente no tiene toriles para encerrar a los animales, pero lo bueno es que la gente del Viento Negro son precavidos y traen. Martillo, sí, no queda feo. ¿No traes martillo en la pinza? ¡Pelón! ¡Ay, lo mío! ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Oye, le hubiéramos prestado la gamarra. ¡Vamos, vamos! Si pues te veniste porque no te dan de esas. ¿Quién te dijo? Junior, ¿por qué esa falta de apetito? No me va a quedar el traje al rato. Ah, pero sí. Agarra Junior de aquí, lo vea. Vamos a comer con los hermanos Jiménez. Ha ha ha!
Señoras y señores, vamos a presentar el otro 50%. Sí, señor. Yo quisiera también que le brindaran pues un fuerte aplauso a todo el equipo de trabajo del peligrosísimo Rancho Viento Negro. ¡Venga, aplauso, sí, señor! Directamente desde el Guayabo, municipio de Arcelia. Sí, señor, ahí viene por ahí el palico, el compa Pelón. Por ahí viene el hermano gemelo de Chuparroso. Así que por ahí está el otro 50% del espectáculo. Señoras y señores, ahí saludando por ahí a los muchachos encargados, saludando a la India María. Ahí está mi gente bonita. Y bueno, pues mi gente bonita de Pueblo Hidalgo, yo quisiera también que le brindara pues un fuerte aplauso al presidente Cayetano Villar y comitiva. Pásenle al centro del ruedo, señor Cayetano Villar, y toda su gente que lo acompaña. Hay que darle un fuerte aplauso, que se guste fuerte los aplausos, sí, señor. Ahí está, viene por ahí caminando paso firme. Acompáñalo por ahí, India María, agárralo del brazo. Ahora ahí está, mire. Hay que darle, venga el aplauso, que se guste fuerte los aplausos por ahí. Para... Señores, tengan muy buenas noches todos los presentes. Quisiera que me den un aplauso a mi madre, quien tiene 8 días dormida. Y hicimoslo presente por estar aquí con ustedes. Y solo quiero que me le den un fuerte aplauso. Y espero que se diviertan todos ustedes. Gracias y una disculpa. Ándale, pues ahí está. Bueno, pues ahí está, con palico a toda la familia Jiménez. ¿Qué les puedo decir? Para su señora madre, de aquí del amigo Lico, de
del profe Roje, también por ahí, a todos aquí a tus familiares. Vamos a decir la oración del jinete, por ahí mi gente bonita, que sea gustoso de despojarse, gorro de sombrero, también va con dedicatoria para mi hijo, el Gordo Aguilar, que ya le diéramos cristiana sepultura, así que para ellos y para toda la gente que ha apoyado el Jaripón Ranchero y muchos amigos que se los han adelantado en el camino como jinetes y locutores y ganaderos. Por ahí, amigo de la banda, si me apoyas con algo para decir la oración del jinete, por ahí una musiquita ahí de clásica, que su letra dice así. Señor, te invitamos a que convivas con nosotros humildemente de este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, tampoco te pedimos un toro que sea imposible de montar. Lo que sí te pedimos es valor y destreza para cabalgar en esta vida, vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de divertir a tu gente, para cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes y el agua transparente como el cristal, y que todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros. Un último y gran favor te pido, que a mi santa madre, a mi querida esposa y a mis adorados hijos, si me das la dicha de tenerlos, les des valor y resignación de mi deceso de este mundo, para cuando nos llames allá y nos digas, pasa pues mi valiente caporal, pasa pues mi valiente jinete, tu monte le ha dado por buena, tu boleto de entrada ya está pagado. Amén, amén, amén. Y que venga la Diana y que tú para el espectáculo del Jaripón Ranchero. Suerte por ahí, muchachos. Arre vaquero, vámonos con el primero de compromiso. Por ahí cayó mal ahorita en su pierna. Y el hombre le va a meter la mano de la fuerza. Pero ahí está el coralillo. El hombre lo está pidiendo. El hombre lo está cazando. El hombre lo está cazando. Lo está cazando. Dice la pierna. Suéltase al hijo. Suéltase la voz al cinto. Pegadita al costillar. Como digan los dedos del parranchero. La gente ahí está. La gente está expectante. La gente está nerviosa. El hombre avanza. El hombre se columpea. El hombre anda con los nervios destrozados. Ahí está su piloto, ahí está rebelde, vámonos, y es el veterancito, cierra macizo, mijo, ahí está, ahí te va el martillo bonito, mijo, ahí te va, el muchacho bien sentado, se va, ahí apretó macizo la pierna, ahí está, eso se aplaude, apláudele porque si no se cae, apláudele porque si no se cae, ahí está, se va, échale aplauso, lo escucho, aplauso, échale la mano, acomódelo por ahí, está muchacho, órale, ahí está. Esto se aplaude, sí señor. Ahí estuvo la jugada. Ahí está Coralillo. Ahí está por ahí Rebelde. Con cuidado, cayendo la primera de plástico. Damos la monta por buena. Aviente el cabezales. Aviente el cabezales, ahí está, sí señor. Tengan cuidado por ahí, muchacho. Con cuidado, cuidado, cuidado. Por ahí está Coralillo, se baja. Con cuidado, echenle la mano por ahí. Con cuidado. Floje el berigero, ya se desganchó. Ahora sí, con cuidado, ¡el aplauso! ¡El aplauso, sí señor! Por ahí, señor ganadero, representante del rancho, estreche la mano. Mira, aplauso para jinete y ganadero, sí señor. Ahí está, estrechando la mano. Dice por ahí. Serio, de Acapulco. Vale, vámonos con la jugada. Vámonos con la jugada. Vámonos con la jugada, mijo. Ahí está el chaval. El hombre lo está viendo. El hombre lo está pasando. El hombre lo está cazando.
aniversario del rectangular de la muerte, donde solamente los valientes se atreven. El cajón de las gelatinas, el cajón de los mil sustos, el cajón de los mil diablos, sí señor, se llama Chetito. Y es el perversísimo Rancho Ventolero. Órale, vámonos, ahí están los amigos de la banda, poniéndole el sonecito, poniéndole el son para que reviente el cajón, sí señor. ¡Mira lo macizo, mijo! ¡Ahí está! ¡Ahí te va, Martín! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se fue! ¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan, sí señor! ¡Se llama Chetito! ¡Órale, vámonos! Bueno, pues, cayó por ahí, en serio. Se caen los pelos que están pegados. Por ahí que la acomode, no se confíen, no se confíen porque dice que de confiados y dragones.
las facciones. Vamos por ahí, tengan cuidado. ¡El aplauso, sí señor! Síguele por ahí con los solicitos, por ahí se despide por ahí. Pasa, pasa, pasa. Despacio, despacio.